Bueno, pues ese fue el posicionamiento del regidor priista. Ya al término de la sesión, la síndico del ayuntamiento, María Cecilia Rodríguez Rangel, antes de retirarse del salón de Cabildo Benito Juárez, visiblemente molesta y de pie, advirtió que de regresar el caos al municipio por la recolección de basura en la vía pública, se corre el riesgo de manifestaciones ciudadanas y aclaró a los integrantes del Cabildo que si eso sucede, no digan que es ella la que organiza y promueve, promueve esas movilizaciones. Y quiero aclarar aquí del dichoso chat de delegados que el día de mañana, si viene la ciudadanía a reclamar o a dejar basura en las oficinas, no vengan a decir que soy yo la que estoy haciendo esa reunión o estoy haciendo ese complot. Te lo digo, Ruth, porque realmente tienes una maña de oro decir que tú y que tú, ¿sí? Este es un problema social que se está haciendo y creo que la ciudadanía es la que está siendo más afectada. Y aquí no soy yo la que estoy trayendo. El día que yo haga una manifestación, y se lo digo aquí en los medios, el día que yo haga una manifestación, la voy a encabezar yo. Yo no voy a ser de los que voy a mandar a la gente y me voy a esconder. El día que yo la haga, la voy a encabezar yo. Bueno, pues la verdad es que hay un conflicto importante dentro del ayuntamiento entre sus integrantes, ya lo vio usted, pues prácticamente todos contra todos, no hay una precisión, una clara definición de que se puedan atender los verdaderos problemas de la ciudadanía. Los intereses brotan a flor de piel de todos los integrantes, de quienes participan en este máximo órgano de gobierno, y la pregunta es al ciudadano, a la gente que está todos los días trabajando, realizando sus esfuerzos por que también el municipio desarrolle y crezca, a ellos, ¿cuándo serán atendidos y cuándo serán puestos como principal objetivo de las autoridades para apoyarlos en sus necesidades? Esa es la pregunta que queda en el aire, ojalá y que pronto se resuelvan estos conflictos al interior del ayuntamiento y se pueda atender la necesidad de la población.